O algo así, que tiene que ver, que tal vez tenga que ver con el caso de que hay chicas desapareciendo, mejor dicho, yéndose de repente del colegio. Así que veamos qué más pasa. Hasta esta canción misteriosa que ponen de fondo ya se me ha olvidado. Bueno, sigamos. Nos enteremos de las historias de terror que rodean la academia. Esos 7 misterios que mencioné antes. 残念だけど、私は7つのうち4つしか調べることができなかった。 Desafortunadamente, solo pudimos encontrar información sobre 4 de ellos. 4つ? 4? Yatsushiro-senpai había dicho que solo conocía 3. Y ahora son 4. Morio-sama-yo-wendigo. 寄宿舎のシェイプシフター、物言わぬ真実の女神。 Sí, los wendigos del bosque, el cambio forma de los dormitorios, la diosa de la verdad. Espérate, ¿cambio formas? What the fuck? Nunca pensé que en un yuri encontraría esta palabra de cambio formas, palabra que es muy común en las novelas homoeróticas que leo. What the fuck? Esto sí no lo esperé. そして Chimamire Mary. 3年生は Chimamire Mary の儀式を行い 連れて行かれたのではないかと噂になったの。 Y María la Sangrienta. El rumor decía que las estudiantes hicieron el ritual y desaparecieron. それは現実的じゃないんじゃないですか? 普通家元に戻るにしても学院側に理由を話すんじゃ。 Pero eso no es muy realista, ¿no? Aunque solo hubiesen querido regresar a sus casas, tendrían que haber explicado sus razones a la academia. やめた理由のこじつけとしてなら、理由はいずれ分かったでしょうし、そこまで噂は広まらない。 Si solamente hubiesen querido ocultar por qué se fueron, tarde o temprano la verdadera razón hubiera sido descubierta. No habría rumores. つまり、シマミレメアリーの儀式を行った際に、何かを体験してしまい、学院を去ることになった。そう考えるのが妥当だわ。Es decir, que cuando hicieron el ritual, experimentaron algo que les hizo irse de la academia. Tiene sentido si lo piensan. What the fuck, quiero saber de qué va ese ritual.
Al escuchar a Komikado, me sorprendo por lo mucho que se asemeja esto a una maldición de verdad. Yo seguía pensando que la verdadera razón era por circunstancias familiares. Pensé que habían creado el ritual solamente para usarlo como excusa cuando abandonaran la academia. Pero, 今の話の流れだと, 恐ろしい体験をして辞めていったとなる. Pero está diciendo que tal vez experimentaron algo tan aterrador que hizo que se fueran. その... 本当に3年生たちは儀式をして何か怖い目にあったのですか? ¿Entonces realizaron el ritual y vieron algo terrorífico? ええ、私としては間違いないと思っている。だから私はその怖い目にあってみようと思ったの。 Sí, eso es lo que pienso. Y por eso quise ver esta aberración con mis propios ojos. What the fuck? Nerine, eres rara. No solo Orika, sino que todas nos quedamos paralizadas cuando Komikado sonríe inapropiadamente. Komikado-senpai mo Chimamire Meari no kishiki wo. Entonces, ¿realizaste el ritual de María la Sangrienta? Ee, ima mo da kedo. その当時不思議な体験、神殿にまつわる体験をぜひしてみたいと思っていたのね。 Sí, quería tener esa experiencia sobrenatural. La experiencia de encontrarme con un fantasma. Todavía la quiero. What the fuck? Luego, ¿por qué se les hacen traumas, eh? だから、血まみれメアリの儀式を行ってみようと思ったの。 Por eso decidí hacerlo. あの… 今の発言ですけど、神霊にまつわると聞いたのですが、名前からして神の奇跡とは程遠い行為に思えるのですけど。 Las palabras que acabas de usar, encontrarme con un fantasma, ¿no sería eso algo que solo Dios tiene el poder de provocar? Esa es una buena pregunta. Los fenómenos sobrenaturales como los fantasmas solo serían productos de un milagro de Dios. Espérate, ¿qué? O sea, ¿fantasmas producto de milagros de Dios? Siento que aquí hay algo extraño con esta frase. What the fuck? Yo también pensé en esa pregunta. シマミレメアリーは七不思議に数えられたことで行われる儀式に違いが生じた。 Al ser uno de los siete misterios, la manera para llevar a cabo el ritual de María la Sangrienta fue cambiada. もしかして、新しい儀式の中に何か神聖なものを取り入れた。 Tal vez algo sagrado forma parte de este nuevo ritual. さすがソーさんね。その通りなの。先ほど佐々木さんが言ったように、本来は午前2時に鏡へ血まみれメアリーと3度言う。Muy bien, Soo-san. Tienes razón. Como dijeron las Sasaki, en el ritual original dices las palabras María la Sangrienta 3 veces frente a un espejo a las 2 de la mañana. それだけだった。 でもこの学院での作法は違う。学院にある生物を使うの。 Eso es todo, pero esto es un poco diferente. Aquí tienes que usar una reliquia de la academia. Oh, o sea que le metieron algo sagrado a un ritual diabólico. ¿Seibutsu? ¿De qué? 聖人が使っていたとされるローブやご遺体。 そのもの自体が奇跡を生んだもののことよ。 Reliquia. Como los restos de un santo o una túnica usada por uno de ellos. Los artículos que en sí mismos han llevado a cabo milagros. そんなすごいものがこの学院にあるんですか? ¿Hay algo así de poderoso en la academia? ええ、皆さんも目にしているはずよ。 各社のエントランスに飾られている絵画。 Sí,
y creo que todas ya lo han visto. Es el cuadro que está colgado en la entrada del campus. 階段の踊り場に聖母マリア様の絵が飾られているのを知っているでしょ? ¿Recuerdan la pintura de la Virgen María que está situada en la entrada? Donde están las elegantes escaleras con el alto techo abovedado. Solo me había fijado en los elaborados vitrales del lugar y es por eso que apenas había notado la pintura. Ni yo sabía que hubiera una pintura ahí. ¡Ah! ¡確かにあった! 深みのある素敵な絵画だと思っていたけど、そんなに価値のあるものだとは思わなかった。 ¡Ah! ¡Esa! ¡Es realmente maravillosa! No tenía ni idea de que fuese tan valiosa. とある聖人が描いたもので、 長く教会に置かれていたそうよ。この学院ができた折に譲り受けたそうなのだけど。 Fue pintada por un santo y estuvo en una iglesia durante mucho tiempo. Se la dieron a la academia cuando fue fundada. 私が興味を持ったのは儀式が生物を使ったものだからなの。 Es interesante porque es usada como una reliquia para la ceremonia. 生物を通してならば、どんな怪異でも神霊たり得ると? ¿Estás diciendo que usando una reliquia es posible invocar fantasmas? Komikado no responde la pregunta de Ringo. En cambio, la ignora con una sonrisa. Chimamire Meari-no-gisuki-wa-ne, yonaka-no-niji. これは変わらないわ. その時間帯に合わせ、 手鏡を持って生物の前に立つの。 Te pasas de ovarios, ¿eh? Ignoraste a la pobre de Ichigo. El ritual de María la Sangrienta se hace por la noche. Eso no ha cambiado. Solo tienes que llevar un espejo de mano y pararte frente a la reliquia. この時、行う者の数は何人でもいい。 ただ、手鏡を見るという行為があるから、 覗き込むことができる人数までね。そして… El número de personas que están contigo no importa. Pero ya que es un espejo de mano, solo puedes llevar la cantidad máxima de personas que pueden verse en él. Después… 2時の時間に合わせ、 血まみれメアリーの名を3度呼び、 手鏡で生物を、 墓壕を抱えるマリア様を見る。 En las 2 en punto, dices María la Sangrienta 3 veces. En el reflejo del espejo, observas la reliquia que muestra a María sosteniendo al niño Jesús. Órale, hasta el Jesús sale. Suruto, tekagami-ni-utsuru-seibo-sama-ni-henka-ga-okoru. Cuando lo haces, el reflejo de la Virgen María cambia. ¿Henka-to-yu-no-wa-donna-mono-nano-desu-ka? ¿Qué clase de cambio se refleja? それは人によって違うというわ。 聖母様のお顔が違って見えたや、抱いている赤子が別のものになった。 いろいろよ。 Depende de la persona. Algunas ven que la cara de la Virgen María cambia. Otras ven que el niño se convierte en otra cosa. Hay muchos resultados. Komikado-senpai-wa… 何が見えたのです? ¿Qué viste tú, Komikado-senpai? Más te vale que no la vuelvas a ignorar, ¿eh? 私には何も見えなかった。 手鏡には絵画と同じ絵が映っていただけ。 Yo… no vi nada. Solamente vi el reflejo de la pintura. そこで、私は満足して終わりにしたのよ。 Estaba satisfecha con eso y di por terminado el tema. Komikado respira profundamente, como si acabara de regresar de un largo viaje y nos mira. ¿Core de oshimai? Kekkyoku, yameta 7 mei ga nani o mitanoka wakaranakatta keredo, ano hi, ano yoru de okonatta gishiki o kangaeruto. Ya la pusieron tan repentinamente cerca que me escamó. Yo soy muy fácil de espantar, en serio. Esto me hizo espantarme, Dios. Ahora si hubiera sido una cara tenebrosa, me hubiera caído de mi silla, lo juro.
Y eso es todo. Al final, no sé qué habrán visto las siete que se fueron. Pero cuando pienso en el ritual... Pienso que deben haber visto algo. Después de todo, estaban realizando un terrorífico ritual a solas a las 2 de la mañana. Y eso que no pusieron a las 3. 怖くて怖くて仕方ないはずなのに、なぜか神秘な空気がそこにはあった。 Yo esperaba sentirme petrificada, pero por alguna razón había un clima de intimidad allí. 恐ろしさではないけれど、あの場でひどく奇妙な心持ちになった私には、何が起きてもおかしくないと感じたわ。 No fue aterrador, pero sí experimenté una sensación muy extraña. Sorprendido mucho. Sonríe y pasa su mano por su cabello dorado. El resto de nosotros nos quedamos boquiabiertas y en silencio. ¡Sodaba! ¡Ah, cierto! ¡Saravareru toyu jishou de hitotsu omoidashita no! Kore wa kiete shimau koto ga omare nano da kedo. Toda esta charla me ha hecho recordar una cosa. Aunque ese tipo de desaparición sería todo un honor para mí. ¿What? Le eché una mirada significativa al piano en la catedral. Mis ojos siguen los suyos hasta el piano. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Inmediatamente siento una repulsión al ver ese desagradable instrumento. Oh, y a mí me gusta el piano, pero bueno, Suo tiene su razón del por qué está traumada con él. ¿Conoga 毎年6月に聖母祭を行うの。その聖母祭で聖母役に選ばれた生徒は神の身元へ旅立つのですって。Cada junio, la academia celebra un evento llamado la Fiesta de la Asunción. En el festival, una estudiante es elegida para que embarque un viaje a la presencia de Dios. その言い方だと、消える以前に亡くなるような気がしますね。 ¿Lo dices como si la chica elegida fuese a morir? ¿Hontouに気高く崇高な少女だけが選ばれ、連れて行かれるそうよ。まあ、これも噂なのだけどね。 Solo las chicas más refinadas y sublimes son elegidas y llevadas. Bueno, eso es lo que dice el rumor. Ah, dice Mayuri. Aunque no parece muy convencida. Komikado vuelve a mirar el piano. Suo-san,の演奏は素晴らしかったわ。先ほどの話だけど、合唱部では聖母祭で聖歌を披露するの。 Suo-san, tu interpretación en el piano fue tan maravillosa. En la fiesta, el coro cantará un himno. その時に伴奏を弾いてほしいのだけど、どうかしら。 Me gustaría que tocases el acompañamiento. ¿Qué te parece? Uy, uy, uy. Lo pensaré, me niego. Viendo cómo se pone Suo al tocar el piano, yo diría que mejor se niegue. Pero veamos la guía. Híjoles, no recuerdo dónde estaba. ¿En qué capítulo estábamos? ¿Estábamos en el 5? Oh. No, está más abajo. Ajá, acá está, ya lo vi. Ah, entonces lo pensaré. Por eso mejor veo siempre la guía. Al escuchar su petición, observo el piano. Una imagen fantasmal de mi madrastra aparece sentada en el piano de la capilla. ¡Ay, qué miedo! Incluso ahora sigo siendo su prisionera. Suo-san. Suo-san. La voz que me llama distorsiona la imagen de mi madrastra.
Sacudo la cabeza y fuerzo una sonrisa. ¿考えてみます? Lo consideraré. So, Suosa,の演奏で歌えるの楽しみだわ. Muy bien. Tengo muchas ganas de poder oír tu acompañamiento. Sin pensarlo, aparto la mirada de su sonrisa despreocupada. Noto a Mayuri mirándome con una expresión de dolor. Ah, 最後に話しておいてなんだけど, 噂を広めたらダメよ. 真似する人も出てくるかもしれない. 私との約束ね. Debo decirles que no difundan el rumor. De lo contrario, puede que otras chicas realicen el ritual. ¿Me lo prometen? Con las manos juntas y sonriendo, se ve como una santa. Sus ojos de lápiz... lápiz azuli. Su suave, fino y dorado cuello. Cuando la veo brillando a la luz del sol, me siento aliviada de que la sombra sentada en el piano haya desaparecido. ¡Hay que hacer el ritual! ¡No, yo me desmayo si no sale algo! ¡No, me digan que si lo vamos a hacer ya de noche, Riri! Por favor, díganme que no lo vamos a hacer. ¡No lo vamos a hacer, por favor! Si con solo ver a la senpai en cara completa aquí me espantó. ¡Imagínense luego! El pasillo está silencioso. La luz de la luna que brilla a través de las ventanas es la única iluminación en la oscuridad. Escuchamos el sonido de pasos que retroceden como un trueno lejano. Mi mawari wa itta mitai da ne. ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡No! Parece que la patrulla se ha ido. Susurra Mayuri y yo asiento con la cabeza. Kore de kishiki o okonau koto ga dekiru. Sabía que iban a hacerlo. Ahora podemos llevar a cabo el ritual. Su voz lenta nos recuerda que estamos en camino para realizar el ritual de María la Sangrienta. El pasillo del dormitorio de repente se ve muy misterioso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo mismo me estoy preguntando, Rika. ¡Ay, sí, estoy de acuerdo contigo! Ya me dio miedo. Quizás es por lástima o porque es tan obvio, pero es difícil contestarle. Nadie le responde a la asustadiza Rika mientras escuchamos atentamente el sonido de los pasos que se desvanecen. ¡Suo-san! Rika aprovechando el buque. ¡Suo-san! No me sueltes la mano, por favor. No te preocupes, no la voy a soltar. Bueno, su cálida mano aprieta la mía. Esta no es la delgada, fuerte y confiable, sino lo contrario. Sin embargo, es simpática, es adorable. ¡Ey, ey, 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 ey! Estamos en la ruta de Mayuri, por favor, Suo, por favor. Pero ella insistió en venir. Aunque ninguna de nosotras quiere realmente ver un fantasma, es sorprendente que ella esté aquí cuando tiene tanto miedo. Recuerdo los eventos de ayer que la convencieron a venir, aunque haya sido de mala gana. ¿Qué? ¿Un flashback? Komikado-senpai nos dijo que no. ¡Sore-wa-uwasa-o-hiro-meru-na-te-koto-jan! ¡Atas-tachi-ga-tanoshimu-no-wa-mon-dai-nai-yo! Dijo que no difundamos el rumor. No hay problema si nos divertimos un poco. ¡Mon-dai-wa-o-wari-yo! ¡Daitai-yakan-no-gai-shitsu-wa-kin-shi-sare-te-iru-shi! ¡Yoru! Es un gran problema. No nos permiten salir a la noche y no podemos entrar a la escuela sin permiso.
これはやりすぎよ。Podría pasar por alto una pequeña travesura, pero esto es demasiado. Suo-chan も行きたがっているのに。Pero Suo-chan también quiere ir. Es que esto es muy obvio, se nota que Rika quiere a Suo, o sea...Dios, soy distraída, pero no tanto. Por la conversación de ayer, me imaginaba que las Sasaki querrían hacer el ritual. Pero, 確かに少しそそられるわね。Es un poco tentado. Suo, por el amor de Dios, no. やっぱり Suo-san も興味があるんだ。Claro que Suo-san también estaría interesada. Mayuri...Después de haberme oído, sonríe irónicamente mientras observa cómo discuten las otras chicas. Ah, mo, anna ni okina koe de. Himitsu nan ja nakatta no ka ne. Vamos, no hagan tanto ruido. ¿No se supone que estamos haciendo esto en secreto? Atashi wa kowai hanashi ni kyoumi ga aru ja nakute. No es que me interesen las historias de terror.Mi sueño siempre ha sido compartir estas historias o ir a una casa embrujada con amigas. Ay, ya veo. Comprendo su... Es algo... divertido. Yo lo hice en mi adolescencia. Aunque me cagaba de miedo, aunque era más valiente hace unos años que ahora, puedo decir que de alguna manera es divertido. Yoru osoku ni minna to dekakeru nante. Salir a la noche con ellas...Es como si fuéramos muy buenas amigas. Demo, Rika no a no yosu ya muri so da. Pero no parece que Rika quiera unirse. Yo también pensé eso. Al ver lo aterrada que estaba luego de la historia de Komikado, me imaginé que nunca estaría de acuerdo. Pero... ¿El Aki? ¿Está con nosotros? Ay, ¿nan desu ka? Jugyo chuu ni. Sí.¿Qué quieres? Estamos en la clase. What? What the fuck? Vamos juntas. Suo-chan dice que quiere ir. ¿Qué? ¿Le dieron una carta mensaje para decirle eso? ¡Ano ne, anata tachi! ¡Ni kagen ni! Sí que son insistentes. ¡Vamos! ¡Basta ya! ¡Shoubu shiyou! ¡Juguemos un juego! ¿Eh? ¿Ah? Watashi tachi ga katta nara jouken o nonde morau. Maketa nara shouganai kara hikisagaru yo. Si ganamos tienes que venir. Si perdemos te dejaremos en paz. Sore tte fair na yō dakedo, somosomo watashi wa ukeru hitsuyō ga nai nda kara, uketa ra jishitsu make janai?Aunque suena justo, ¿por qué debería siquiera jugar? No tengo nada para ganar. Kizukareta. Se dio cuenta. Ne, ne, Yaegaki-chan. Hitotsu soudan ga aru nda kedo sa. Oye, oye, Yaegaki-chan. Quiero hablarte sobre algo. Kiyasuku-chan zuke suru na tte.¿Sore de? Y sigues usando el chan como si fuéramos amigas. Bueno, ¿qué quieres? Me parece le interesa. Jitsu wa ne, saikin otomodachi ga sakete iru mitai nanda. ¿Por qué crees que lo hace? Una de nuestras amigas nos ha estado invitando recientemente. Mata ka yo. Douse tsumaranai riyū nan daro.¿Otra vez? Me imagino que la razón debe ser aburrida, ¿no? そうかもしれない。校則を破らなきゃいけないことだしね。嫌がっても仕方がない。Tal vez. Es porque ella tendría que romper las reglas de la escuela y no le gusta hacer eso. でも、その人がうんとうなずいてくれることで、すごく喜ぶ人がいるんだ。Pero hay alguien que estaría muy contenta si ella viniera con nosotras. Narujodo. Itsumo to onajiku, zeii no koudou kara tte wake da. Gojin teki ni wa kiniiranai ga,
そう伝えればいいだろう。やべよ。Así que es un acto de buena voluntad, como de costumbre. No funcionaría en mí, pero deberías decirle eso. あんたの行動で救われる奴がいるってさ。この学院の生徒だ。理由を話せば心よく引き受けてくれるだろう。Dile que hay personas que serían beneficiadas por sus acciones. Las estudiantes de esta escuela. Si lo explicas así, no estoy segura de que aceptará lo que sea. それはもう言ったよ。でも、その人にとってはどうしても嫌みたいなんだ。Ya le dijimos eso. Odia la idea sin que importe nada más. その処下顔じゃ。善意で押しても拒絶されたってことか。はあ、esa cara triste significa que te debe haber rechazado incluso cuando apelaste a su buena voluntad。なんだかそいつと気が合いそうだな。同じ天の弱な匂いがするよ。Creo que me llevaría bien con esta persona。Ay, perdón, los gargajos。Debe ser otra inconformista como yo, pero un inconformista。Despertamos antes de la oración matutina y nos lavamos las caras. Cuando volvemos, encontramos a Mika todavía profundamente dormida, boca abajo en la cama. これがなければ面倒もなく最高の同居人なんだけどな。Si no fuera por esto, ella sería una gran compañera de cuarto. 仕方ないわ。私も低血圧だからわかるけど、起きようと思っても体が言うことを聞かないのよ。Y bueno, es así. Yo también tengo la presión arterial baja, así que la entiendo. Aunque quieras levantarte, tu cuerpo no coopera. ¡Ey, Suo! ¿Tú también? Yo también soy así. Yo también sufro de presión baja. De hecho, puedo tener la presión baja y sentirme como si nada, porque es mi presión normal. Y si se me sube, me siento mal. ¡Chócala, Suo!私には理解不能だね。Eso está más allá de mi comprensión. Debe ser difícil de entender a Mayuri, ya que puede levantarse en el momento en que abre sus ojos. Bueno, en ese lado yo también soy como Mayuri. Aunque tenga la presión baja, no quiere decir que me la voy a pasar todo el día durmiendo. Más bien necesitaría dormir más obligadamente porque no duermo mucho. Tengo unas ojeras que se sorprenderían si me vieran de cerca.Un poco más y estaré como L de Death Note. Se rasca la cabeza y se vuelve hacia Mika, que todavía está en la cama. 確かに意外よね。Supongo que es inesperado. La seria estudiante de primer nivel, Mika, es alguien que se queda dormida todos los días. ほら、早く起きる。Es perfecto. 急いで着替えて顔を洗ってこないと、お祈りの時間に間に合わないよ。Mira, tienes que despertarte. Si no te apresuras a vestirte y lavarte la cara, llegarás tarde a la oración matutina. Bueno. Todavía está medio dormida, pero le contesta. Sabemos por experiencia que al menos podemos vestirla. What the fuck? Mayuri-san, hi.¿Están medio dormida? Las dos aprovechan el bucle. Aquí tienes, Mayuri-san. Arigato. Gracias. Me siento un poco avergonzada cuando le doy el uniforme a Mayuri, como siempre. No pienses cosas cochinas, o piensa en la Biblia. Literalmente, dado que es un colegio religioso, piensa en la Biblia. ¡Oh!What the fuck? Ya hace tiempo que no pasó una imagen. Dios, aprovecha de que Rika está más dormida que despierta.
Esa Mayuri tiene cara de... Eso quería verle. A pesar de que se ha convertido en una parte ordinaria de nuestras vidas, no puedo acostumbrarme a esto. Necesito parar la imagen de mi inventora. ¡Ay! ¡Sore ya! ¡Banzai shite ne! Muy bien, levanta los brazos. ¿Tienes una bebé o qué carajos? Al igual que una niña, tenemos que hacerlo por ella. Chotto... dame janai ka. Shakkiri shite kurenakya. Vamos. Es imposible. Tienes que ayudarme. Las persuasivas palabras de Mayuri se sienten peligrosas. ¡Ora! Yoshikou nano dakara. Ella es la que dijo que no deberíamos hacer algo que la gente pueda malinterpretar, ya que estamos en una escuela de chicas. Y échenle agua para que se despierte. Yori kakaru na tte. Chanto shinasai. Pues con la cara que pone aquí Mayuri parece que tiene otras intenciones y no muy puras, ¿eh? No te caigas sobre mí, hazlo correctamente. Mientras observo esta interacción, me pregunto si es injusto de mí pensar que sucede algo sospechoso. Mira, Sudo, no eres la única, ¿eh? También estoy así con cara de... Mayuri tiene una cara muy sospechosa. Bueno, Rika no se va a despertar por su cuenta. Mayuri solo la está ayudando para que no llegue tarde. Eso es lo que pienso, pero no sé qué hacer con mis ojos, así que miro alrededor de la habitación. ¿Dónde está Suo-san? ¿Doko ka ni butsuketa? ¿Qué ocurre, Suo-san? ¿Te golpeaste con algo? ¡Chigano! ¡Kushami o shite shimatte! No, solo estornudé. Mira, discúlpate, Suo, pero para mí eso no fue un estornudo, ¿eh? Mayuri sonríe por mi desesperada excusa. Sí, era una excusa. La verdadera razón por la cual casi doy un grito es porque vi a Ichigo mirándonos a través de la puerta ligeramente abierta. ¡No, y luego Ichigo de todas las personas! ¡Ya saben cómo es esa niña! ¡Oh, Dios! Ichigo-san, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Ichigo-san ahí? ¿Y Ringo también? Signos de interrogación vuelan a mi cabeza mientras trato de pensar qué hacer. ¡Oh, my God! Informar que nos están mirando, decirles a los jóvenes que se vayan. Yo le diría, fúchele. Pero veamos qué dice la guía. Informar que nos están mirando. Ok, vamos a decir a Mayuri que nos están espiando. Maya, ¿sakigai o tetsudatte moratteiru no o shiraretara? Si la gente supiera que vestimos a Rika todas las mañanas. Van a shipearlas a ustedes haciendo trío. Rika se sentiría mortificada. Ya nos han atrapado, pero es mejor intentar controlar la situación. ¿Qué, Suo-san? Hayaku kigaeta hou ga ii yo. Kaze o hiite shimau. ¿Qué sucede, Suo-san? Tú también deberías cambiarte antes de que te resfríes. Sore wa sou nan da kedo. Sí, tienes razón, pero... Me pregunto si informar esto me haría una soplona. Y eso es a la vez que me hace sentir mal por la Sasaki. ¿Moshikashite Suo-san mo kigae sasete hoshii no kana? Vaya. Moshi sou nara, Rikka ga owaru made mou sukoshi matteite kurenai ka? Mayuri, ¿qué te pasa esta noche? ¿Quieres que te viste a ti también? Si eso es lo que quieres, tendrás que esperar a que termine con Rikka. No es eso. Suo-san no.
着替え。 Lika, ¿qué? ¿Solo así despiertas? Lika, con todo gusto la viste y la desviste y la vuelve a vestir, ¿eh? ¡Dios! Sería interesante estar en la ruta de Lika. Comienza a fusionar. Mira a Mayuri que está a su lado y luego a mí, frotándose a los ojos sueñolientos. Eso está bien, pero... Ichigo-san. Ichigo-san. Mira con indiferencia alrededor de la habitación. Y desgraciadamente su mirada aterriza en la puerta por donde Ichigo está observando. ¿Qué? Los gritos continúan por un tiempo. Después le dimos excusas a las compañeras de clase que se habían acercado para averiguar de qué se trataba la conmoción. No sé qué tipo de conversación tuvieron, aunque me lo puedo imaginar, pero Rika se nos unirá en el ritual de esta noche. Ah, ¿por qué huelo que ahí hubo una clase de chantaje? ¿Por qué será? La chantajearon. ¡Ahí está! ¡Soy yo! ¡Estamos en sintonía! La chantajearon, ¿no? ¿Qué acabas de decir? Estaba hablando sola. Todo estará bien, ¿sabes? Eso siempre dicen, pero al final ya ni vuelven a regresar, estoy segura. Pero bueno, hasta aquí la dejamos, por desgracia. Ya es tiempo. Dios, lo dejé en algo muy emocionante. Vamos a tratar de hacer un jodido ritual. Nunca en un juego he tratado de hacer un ritual. Solo en la vida real intenté hacer lo de Charlie cuando estuvo de moda. Pero creo que ya no lo hice al final, ya no recuerdo porque fue hace bastante tiempo. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos y me despido. Espero que no me tarde mucho en subir la siguiente parte porque realmente se ha quedado en un momento muy interesante. Así que ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta el próximo video, que quién sabe para cuándo lo hago. ¡Mátenes!